época de la colonia fue en 1625. Y ahí fue naciendo y creciendo la población. Por tanto, hasta el 12 de octubre de 1709, don Antonio de Sinulloa, que era el gobernador de Nueva Vizcaya, y de Nueva Vizcaya abarcaba desde Nuevo México hasta Durango. Era una extensión muy grande y tenía que recubrirse, por eso se vio la necesidad de crear una cabecera municipal. Para ese entonces, el 12 de octubre, se funda la ciudad de Chihuahua por el nombre de San Felipe del Real de Chihuahua. Posteriormente se le puso el nombre de Villa por cuestión del crecimiento de la población. Villa de San Felipe del Real y le agregaron de Chihuahua. Y un tiempo posterior, ya muy pronto, próximo a ese, nada más el nombre de Chihuahua. Ciertas peculiaridades muy, muy singulares en su estructura. Se ve que es gótico, que es también muy neoclásica. Y verán ahí a contraluz, verán que en su torre, que está vacía, en su torre no existe campana. Cuando estaban construyendo esta iglesia, mandaron fundir la campana al extranjero. Y cuando llegó, la torre ya estaba concluida. Al alazán de Torreón.
Parral y se vinieron, compadre. Y esta es la poderosa banda Matadurga. Apodaron el Guapardo y también el Intocable. Necesito cuarta, le bastaba con hablarle. Y allá de Musquis, Coahuila, ya ves.